Bueno, muchas gracias. 8:50 vamos a hablar de política internacional, vamos a hablar de Colombia, vamos a hablar de las elecciones. Ganó Petro, hay segunda vuelta. Y lo había anticipado Agustina Bordigoni, lo había dicho aquí justamente en esta radio, en este programa. ¿Cómo va, Agustina? Bienvenida, buen día. ¿Cómo Buenos va? Días, muy bien, muchas bueno, gracias. ¿Cómo la trata el martes? ¿Bien? Bien, con frío, bastante frío, pero bien. Bueno, pero hay mucha información y esto tiene que ver, lo decíamos, lo habías anticipado aquí, qué es lo que podía pasar, ¿no? En Colombia con las elecciones. Bueno, hay un ganador, que es Petro, pero hay segunda vuelta, ¿no? Y bueno, habrá que ver cómo se acomoda todo, si los que terminaron atrás de Hernández van a apoyar a Hernández, digo, se le complica o no a Petro, digo, sería bueno que pudiéramos hablar y por ahí llevar un poco más y ampliar, ¿no? Exacto, habíamos hablado un poco también de esta sorpresa que era Hernández, ¿no? Que hasta hace 6 meses no era conocido y empezó a ganar popularidad, sobre todo por las redes sociales, por TikTok se hizo conocido. ¿Es el Donald Trump colombiano? Así lo nombran, sí, uh-huh. Tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho de. Él se presenta a sí mismo como anti-establishment, aunque fue alcalde de alguna localidad también, pero bueno, se presenta como el outsider de la política, ¿no? Bien. Y bueno, lo que podemos decir como conclusión general de estas elecciones es que el 70% de los colombianos votó en contra de lo que hasta ahora venía siendo Colombia, ¿no? Hay un 85% de la población que está disconforme y solamente el 54%... Es muy alto el porcentaje de que te exacto, estás diciendo, sí, es altísimo. Es uno de los índices más altos que en la historia del país. Uh-huh. Y además, solamente el 54% de los 39 millones de colombianos habilitados para votar votó, sí. ¿No? Entonces, bueno, lo que viene ahora es que Petro lo que debería conseguir, digamos, si esto no es su perdón, piso... ¿Cuánto votó? ¿Cuánta gente votó o fue a votar? El 54% de la población, de los habilitados para votar. ¿Y se estima que van a poder hacerlo en la segunda vuelta? Sí, sí, lo pueden hacer, digamos, y ese sería uno de los desafíos que tiene Petro, porque Petro sacó el 40,32% de los votos, ¿no? Sí. Hernández, que es de quien hablábamos nosotros el otro día, sacó el 28%, casi el 28% de los votos. Bien. Hay que ver si este 40% es lo máximo que podría sacar Petro o puede sacar más. Y hay el tercero, que el quedó tercero fue otro candidato de derecha, que era el que está de parte del gobierno, que era Fico Gutiérrez, sí. Que dijo que va a apoyar a Hernández. O sea, si Hernández junta sus votos y los de Fico Gutiérrez, ninguno de esos se va para otro lado, y bueno, las cosas se verían complicadas para Petro, ¿no? Bien. Lo que el desafío sería conseguir que este 46% de la población que no votó, la mayor cantidad de ese 46% vote y vote a favor de Petro también, ¿no? Bien, Agustina, repasemos un poco para la gente que nos está escuchando, nos está mirando, a quiénes les hablan o a quiénes representan cada uno, ¿no? Cuando hablamos de Petro, ¿a quién representa Petro? Recordemos que es ex guerrillero, digo, pero va más a lo social, va más a lo popular. ¿A quién le habla cuando habla Hernández? Digo, para repasar y para que la gente entienda un poco y por allí algunos sacan alguna similitud también con nuestro país, ¿no? Digo, para ver en ese sentido, ¿a quién representan? Bueno, Petro se presenta a sí mismo como el candidato de izquierda, de una izquierda progresista que está más enfocada en los temas sociales, que bien. Es uno de los temas que más preocupan a Colombia hoy porque uh-huh. Hay un 42% de pobreza, unos altos índices de desempleo. Entonces se identifica más con esa parte, con la parte también de la protección del medio ambiente. Recordemos que su candidata a la vicepresidencia es Francia Márquez, que es una lideresa social ambientalista y feminista, entonces bien. También esa cuestión ambiental también está presente en su campaña. Y en el caso de Hernández, su principal motivo de campaña es el tema de la corrupción. Él se presenta, como te decía, como un anti-establishment, dice que hay que sacar a todos los corruptos, que hay que inhabilitar a los que hayan cometido actos de corrupción para que participen de por vida en el Estado. Pero hay una paradoja en esto, porque él el 17 de julio empieza un juicio contra él, porque cuando era alcalde de Bucaramanga, hizo algunos contratos, digamos, propició contratos con algunas empresas. Esto en detrimento parecido, de otros, digo, ¿no? Una paradoja, ¿no? Digo, por ahí, una paradoja, digo, esto es como pareciera Macri, digamos, el Macri de Argentina, sería. Bueno, es ingeniero Hernández también, y también se presenta como el antipolítica. Macri de alguna manera se presentaba en su momento, ¿no? Sí, como que, sí, como alguien que era que sí. Antipolítica. Quizás ahora podríamos hablar más de anti-establishment acá en Argentina, como Milei por ahí, ¿no? Que se presentaría. Bueno, tiene un poco Hernández. De Macri y tiene un poco de Milei. Sí, podríamos decir.
Hernández se presenta así, ¿no? Como, digamos, yo lo compararía con Trump, con Bolsonaro, ¿no? Que son líderes que surgen en un ambiente polarizado como es este en Colombia, ¿no? Entre la izquierda, la derecha y un descontento absoluto con la clase política y también con las redes que utilizan, ¿no? Porque Hernández hizo conocido por las redes sociales, por TikTok. Uh-huh. Trump también se valió muchísimo de las redes sociales, Bolsonaro también. Uh-huh. Creo que estos fenómenos anti-establishment, que después se terminan convirtiendo en establishment en realidad, tienen que ver con ese contexto de descontento, de polarización que está viviendo Colombia hoy. Petro es un ex guerrillero. Sí, es ex guerrillero, también es un político, digamos, más de carrera que Hernández, porque perteneció al M19, que era la guerrilla que pertenecía a él. Pero bueno, digamos, no quiere estar vinculado con esa parte, digamos, la izquierda ya no está vinculada con esa parte en Colombia, ¿no? Y eso le permitió. ¿Es mujer la vicepresidenta? ¿La vicepresidenta? Las dos candidatas a la vicepresidencia son mujeres y afrocolombianas. O sea que sí o sí Colombia va a tener por primera vez como vicepresidenta una mujer afrocolombiana. Hay diferencias, de todas maneras. La candidata vice de Petro se llama Francia Márquez, como te decía recién, es lideresa social desde los 15 años, que pelea por el tema del medio ambiente y es feminista también. Y en el caso de la candidata, que es Marilén Castillo, la candidata de Hernández, es una mujer más grande, es una mujer que tiene como una tradición muy católica, una educación muy católica, es decir, que tiene una visión completamente distinta, ¿no? Bueno, y están en las propuestas, digo, vos hablaste de que defiende el feminismo en el caso de la vicepresidenta de Márquez, de Petro. Digo, ¿está presente eso o es un tema que lo pasan por alto? Por ahí puede ser del lado de Márquez, digo, ¿no? Pero digo, ¿está esto de, bueno, hablar de la defensa del género, de la perspectiva, digo? Sí. ¿Está entre las...? Está presente y en las dos campañas como promesa, ¿no? Bien. En los dos casos lo que prometen es que van a tener un 50% de mujeres en sus gabinetes. Los dos proponen lo mismo, Petro y Hernández. La diferencia es que Petro también propone un Ministerio de la Igualdad y que Hernández ha sido criticado en algunas oportunidades por sus dichos misóginos. Y también por incluso hay ahora de Bolsonaro que decís vos. Claro, similar. Y ahora incluso salió a pedir disculpas porque en algún momento dijo que él admiraba a un pensador como Adolf Hitler. En algún momento lo dijo, entonces bueno, ahora salió a pedir disculpas por eso, ¿no? Bueno. Así que hay algunas contradicciones en cuanto al discurso y las promesas que se plantean. ¿Qué se puede destacar de otras propuestas de ambos? Bueno, en el tema de seguridad yo creo que están las principales diferencias. Por ejemplo, en el caso de Petro lo que propone él es primero eliminar el servicio militar obligatorio que existe en Colombia, modificar las Fuerzas Armadas de manera que respondan no a la situación de conflicto que vivió todo este tiempo Colombia, porque ya después de los acuerdos de paz hubo una disminución de ese conflicto, por lo menos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces lo que propone él es modificar esas Fuerzas Armadas de alguna manera y hacer que la Policía Nacional pase a la esfera del Ministerio o de Justicia o del Interior, porque hasta ahora la Policía Nacional depende del Ministerio de Defensa, que también tiene mucho que ver con esta historia del país, ¿no? Uh-huh. En el caso de Hernández, él no propone eso, sí propone un aumento del sueldo para los militares, reformular las Fuerzas Armadas, pero digamos, darle algún tipo de educación en lo que respecta a los derechos humanos. Y en el caso de la policía, lo que él propone es una modificación de la policía, sí, que la gente empiece a tener más confianza en la policía, porque el año pasado, y el otro día hablamos un poco de esto también, durante las protestas del año pasado lo que se habló es que hacía falta una modificación de la policía porque la policía respondía a los manifestantes como si fueran guerrilleros y no como civiles, ¿no? Que son. Y lo que él propone es una modificación, pero lo que dice es, y esto me llamó la atención, la palabra que utilizó fue minimizar los abusos de autoridad, no eliminar, ¿no? No dijo eliminar, dijo minimizar los abusos de autoridad. Bien. Yo creo que las principales diferencias están ahí. Después, en tema de los acuerdos de paz, los dos dicen que van a agilizar la implementación de estos acuerdos de paz. Los dos hablan de la productividad de las tierras, pero también con algunas diferencias. En el caso de Petro, por ejemplo, lo que propone es que las tierras que sean improductivas o van a tener que pagar impuestos o van a tener que venderlas al Estado o van a tener que empezar a trabajarlas. Y en el caso de Hernández lo que dice es que a esas tierras improductivas hay que dárselas a los sectores rurales para que se vuelvan productivas. Mm. Hay que ver cómo se implementa eso. ¿No ha habido denuncias entre ambos de campañas sucias en el sentido de que puedan bancarlo a uno u otro el narcotráfico? Digo, ¿qué se dice del narcotráfico? No ha habido eso incluso hasta Hernández, que eso habrá que corroborarlo después, pero Hernández dijo que en su momento Petro le había propuesto, porque Petro fue candidato 3 veces a la presidencia, ser
su candidato a la vicepresidencia. Pero dice tantas cosas Hernández que es difícil creerlo, pero bueno, habrá que ver eso. Hasta ahora no, lo que sí, las acusaciones tienen más que ver con esto que hablábamos recién del tema del género. Petro dijo en su Twitter que Colombia podía elegir entre que las mujeres que salieran a trabajar y a tener un papel protagónico y o las mujeres que se quedaran en su casa. Porque alguna vez Hernández dijo esto, ¿no? Esos eran los dichos misóginos que te decía recién, ¿no? Que las mujeres deberían estar en su casa. Bueno, ahora él dice, no, yo tengo una candidata a la vicepresidencia. Un pensamiento machirulo el de Hernández, digamos, sería un poco... Claro, eso es lo que acusa Petro, uh-huh. De ese pensamiento. Ahora, las propuestas en el ámbito, digamos, político, aparentemente serían las mismas. Hay que ver cómo se implementan realmente, si se cumplen o no. Yo creo que los dos también están tomando un poco una postura más moderada con respecto a lo que venían hablando para garantizarse una victoria en el 19 de junio, ¿no? 19 de junio es la fecha. ¿Tiene inflación Colombia? Sí. Sí, tiene inflación, pero mucho menos que la nuestra. Creo que ha sido, el año pasado fue el 6% anual, una cosa así. Bueno. De todas maneras, digamos, les preocupa, pero digamos, no es tan altísima, digamos, como la nuestra. Bien, obviamente hemos visto, sabemos lo que vive Colombia y lo que sufre también. Tienen pobreza, porque la tienen. Y habrá que ver, cómo, obviamente van a encarar, pensando de aquí al 19 de junio, por ahí a lo mejor algún coqueteo, ¿no?, con algún otro presidente, o en este caso con Estados Unidos, habrá que ver qué pasa con uno y otro. ¿Estados Unidos ha puesto la vista en Colombia o no, lo que pueda pasar? Sí, lo que más le interesa en Colombia es el tema de la guerra contra el narcotráfico, que siempre ha llevado adelante, porque además recordemos que en esta serie de gobiernos siempre conservadores que ha tenido Colombia, siempre la guerra contra el narcotráfico se centró en Colombia, ¿no? Lo que dice ahora, por ejemplo, Francia Márquez, que es la candidata a la vicepresidencia con Petro, es que esa guerra contra el narcotráfico no tuvo ningún resultado, lo cual es cierto, no ha tenido ningún resultado y que no la continuarían de esa manera. Sí plantean que la relación con Estados Unidos debe ser cordial, pero digamos debería plantearse desde otra perspectiva. Así que creo que en este sentido sí podría cambiar algo si llega a la presidencia Petro con respecto a las relaciones con Estados Unidos. ¿Se sabe algo de Argentina, si Alberto Fernández llamó a Petro, si hubo alguna felicitación, algún acercamiento, nada? No, a nivel regional, porque como todavía los resultados no son contundentes, digamos, a la hora de decir quién va a ser el próximo presidente, sí hubo a nivel regional una celebración por parte del grupo de Puebla. Ajá, De la victoria de Petro y de, en realidad está, sobre todo de cómo ahí se Lula también o no. Sí, y sobre todo de cómo se llevó adelante la elección. Entre los firmantes está también Dilma Rousseff y demás. O sea que Lula vería con buenos ojos que Márquez sea el nuevo presidente de Colombia, ¿no? Y es como que la región quedaría pintada, digamos, de acuerdo a su condición política en ese caso, o para dónde le quieren dar el rumbo político y la conducción de esos países, ¿no? Exacto, sería a nivel regional sería como una tendencia marcada, ¿no? Que nunca pasó en Colombia esto, porque hubo tendencias en América Latina y esto nunca pasó en Colombia. Y tiene que ver con ¿sería con la primera vez? Sería la primera vez que en Colombia gobernaría, si llega Petro a la presidencia, un presidente de izquierda. Sería la primera vez y sería la primera vez que en muchísimos años, yo creo que en los últimos 20 años, que no viene un presidente de la mano de Uribe, ya el uribismo es conocido así en Colombia, porque Uribe gobernó dos periodos desde 2002, después dejó a Santos como presidente, que tuvo algunas diferencias con él, pero fue su vicepresidente, quedó Santos y ahora Iván Duque, ¿no? Entonces sería romper... También esto que va a pasar, romper con el uribismo y con el conservadurismo en la política en Colombia. Porque además Hernández tampoco es de derecha, es más de derecha, es más conservador en ese sentido, pero menos conservador a la hora de romper con todo lo que viene siendo la política hasta ahora. En el final, Agus, ¿cómo están con la situación de la salud? ¿Es pública o es privada o es un mixto? ¿Cómo están con la educación en Colombia? ¿Es cara estudiar? Bueno, en los dos sentidos en los dos candidatos hay propuestas en este sentido. Los dos hablan de garantizar el acceso a la salud, que no es tan garantizado para toda la población, y en el caso de la educación también, sobre todo que no sea tan cara la educación superior, que es lo más complicado por el momento. Sí. Y después los dos hablan también de garantizar, digamos, la escolaridad, disminuir los índices de desescolarización de los niños. Uh-huh. Bueno,
Habrá que ver entonces, la fecha es 19 de junio, vamos a estar atentos a ver cómo se va de acá en camino hacia esa fecha. Bueno, nada, estaremos atentos, ¿no? Que pueda llegar a pasar. Pero me decías, reiteramos, tiene posibilidades Hernández si Gutiérrez y los de abajo, ¿no?, apoyan, digamos, en esta segunda vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. Y como te decía la otra vez también, ¿no? Yo creo que para Petro hubiera sido más conveniente competir con Gutiérrez, porque Gutiérrez probablemente hubiera sido su piso y porque era lo que veníamos viendo hasta ahora contra algo nuevo, y ahora aparentemente las dos opciones se quieren presentar como algo nuevo. Muy diferente, pero algo nuevo para Colombia, ¿no? ¿Cómo es el uso de armas en Colombia? Digo, eso está regulado. Sí, 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 no es como en Estados Unidos que no está regulado, ahí sí está regulado. Lo que pasa es que, bueno, la violencia existe de todas maneras porque hay muchos grupos guerrilleros y disidentes de la FARC que continúan operando en el país, ¿no? Y grupos narcotraficantes que también. Que no lo han podido erradicar. Digo, es un flagelo, un tema complicado, ¿no? Y es un tema demasiado complicado que además lleva décadas y décadas en Colombia, ¿no? Sí, fue un gran avance el tema de los acuerdos de paz de 2016, por eso te decía que Santos viene del lado de Uribe, pero tuvo un rompimiento ahí con esos acuerdos de paz porque ni Uribe ni Duque están de acuerdo con esos acuerdos, a pesar de que realmente disminuyeron los índices de violencia en Colombia. Pregunto, ¿no? No sé si, digo, familiares de Pablo Escobar están en Argentina, ¿no? Hace un montón tuvieron su entrada y se han quedado. Hubo algunos escándalos que conocimos hace un tiempo atrás. Pregunto en el final, digo, ¿ellos ya están nacionalizados argentinos como colombianos o pueden votar en Colombia? Digo, no sé, por ahí si no lo vemos después. Sí, la verdad que me mataste con la pregunta, pero todos los colombianos que viven afuera del país pudieron votar en estas elecciones. 23 días antes de la elección ya estaban habilitadas las elecciones en el resto de los países, ¿no?, del mundo. Bien. Agus, interesante el tema. Estaríamos para charlar, me gusta mucho, es interesante, hay muchos que siguen obviamente lo que tiene que ver con esto, la política de la región, lo que se va a elegir, lo que está en juego en Colombia, lo vamos a seguir muy de cerca y con detenimiento. Así que muchas gracias. ¿Eh? No, gracias a vos. Bueno, Agustina Bordigoni, en la mañana de Radio La Finur, dale que seguimos, que nos queda mucho más todavía. Conectate.